Este miércoles, abogados de la Unidad de Defensa Jurídica y Acción Penal en conferencia de prensa dieron a conocer que presentaron ante el complejo judicial escritos impulsando el cierre definitivo de las causas bajo las cuales fueron procesados los presos políticos. Efectivamente consisten en que, siendo de que la ley de amnistía que ha sido aplicada a todos los excarcelados por razones políticas en el contexto que ha acaecido en Nicaragua, basado en esa ley, bajo la tutela judicial efectiva, todos los jueces y magistrados, el Poder Judicial en sí debió aplicar lo que trae aparejado con ella, que es la extinción de la acción penal que debe operar a favor de todos los excarcelados para de esa manera constituir una libertad plena. Porque además trae como consecuencia la aplicación de esta ley el sobreseimiento definitivo de todos, y ello implica no solo la parte legal, también las consecuencias legales, civiles y otras que se pueden traer consigo. Por ende, nosotros en el escrito del día de hoy que estamos presentando a favor de los que se les aplicó esta ley, le exigimos y les pedimos al Poder Judicial en general que se pronuncie en relación a lo que es la tutela judicial efectiva, porque ha obviado en algunos casos la devolución de bienes. Los abogados afirmaron que la ley de amnistía ha sido utilizada para apelar en los casos de los más de 130 presos políticos, sin embargo, los judiciales hacen caso omiso. En algunos casos que efectivamente se debe de aplicar, porque la ley es temporal, está establecida en un espacio de tiempo. Entonces, los hechos que se dan dentro de ese contexto específicamente, y que esté de acuerdo la persona, ¿verdad?, a hacer uso de la ley 996, entonces se ha hecho. Hay algunos colegas que han presentado escritos, han pues solicitado que se le aplique la ley de amnistía, pero pues el Poder Judicial se cierra rotundamente y ya establece que los están juzgando como delitos comunes y que en esas circunstancias no se las van a aplicar. Para Noticias 12, Castalia Zapata.